¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Bello y... ¡La Bestia HD! ¡A la madre! ¿Cómo estás, mi querido amigo homosexual, gay, el más querido de todos, el señor Cacho Cantú? ¿Qué onda, carnal? Muy bien, mi amigo vejete, nalgas miadas, huele a vitaminas. ¡Órale! Me quería insultar, yo también traigo, papá. ¿Cómo no? Ok, o sea, tú estás diciendo que el que yo describa tu experiencia sexual es un insulto, entonces. Pues, ¿cómo lo dije? ¿Lo dijiste bien? ¿Quién sabe cómo? Mi mejor amigo homosexual gay que quiero tanto. Bueno, mi mejor amigo vegeta, nalgas miadas, que huele a vitaminas, o sea, que quiero nalgameada sí es ofensivo. Oye, Cacho, con esta toma no sientes como que te la puedo mamar, güey. O sea, está muy así... De que, hola. Yo siempre he pensado. Es que la producción me puso así como que adrede para que te emociones. Y yo, así como si fuera dron. Dijo Base, para que se vea que hay presupuesto, dijo Base. ¿Qué onda, Cacho? ¿Cómo está tu semana? Ay, muy bien, muy contento. Aquí una disculpa por la calidad de mi cámara, se me olvidó mi webcam. Entonces, pues nada, es la cámara de la computadora. Sin embargo, la calidad de la imagen vale madre. La calidad de los chismes que traemos hoy, mi chiquito. La calidad de la persona es lo importante. O sea, buscamos más a la persona, que en este caso eres tú, que a tu imagen. Claro, exactamente. Entonces, oye, empezamos con el chisme. ¿Empiezas tú o empiezo yo? A ver, pues dale tú, mi chiquito, a ver qué traes. Oye, fíjate que este próximo ya está confirmado por Netflix. Este próximo 18 de abril se estrena la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Sin embargo, ya ves que pues aparentemente van a hablar de la Chule, de la comadre de Araceli Arámbula, que su abogado ayer en un programa de espectáculos comentó pues que era que si la serie... O sea, si ya la mencionaban, aunque le cambiaran el nombre, puede haber como una bronca legal, como una denuncia o demanda, porque ella hasta ahorita se ha puesto de acuerdo con la producción de la serie de Luis Miguel para poder ella salir. O sea, el abogado, según él, no entiendo yo de leyes, pero según él, que solamente, o sea, aunque le cambien el nombre o un poco la imagen, si se refieren a ella, puede haber denuncia o demanda, no sé, puede haber una demanda. Por explotación de imagen, se llama. ¡Ah, la chinga! Pero es que, ¿sabes qué? O sea, yo digo que qué mensa... Ay, voy, espérame, es que como que la luz estaba muy quién sabe cómo. Yo digo que qué mensa porque, o sea, honestamente, a ver, ¿qué estará haciendo Araceli Arámbula ahorita? ¿De qué vive la muchacha? Mejor que el abogado pida unos pesitos para ella y ya. Chiquito, qué tan fuerte está lo que se vivió. Que diga ella, yo no quiero, ahora sí te acuerdas de aquel gran programa de que todo México se entere. Exactamente. O sea, podemos ventilar intimidades que no queremos saber. A lo mejor, y puede ser que, no sé, vamos a escribir una historia alterna de la relación Luis Miguel con Araceli Arámbula. Luis Miguel, pues, es la estrella internacional que todo mundo conocemos, y la Chule es una dama guapísima, muy local, es una actriz local. Sí. Entonces, a lo mejor que Luis Miguel haya dicho, oye, Araceli, vamos a invertirle una lana a tu carrera, a que seas ya mi compañera de vida y que tengas a mis hijos. Y ahí te va un anticipo. Y a lo mejor eso es lo que no quieren que sepamos. O sea, como, ok, tú lo ves como más un contrato como Kanye y Kim Kardashian o algo así, o sea... Digo, como... estoy escribiendo una historia alterna. Sergio no lo está diciendo. No. Estamos imaginando cosas. Y por favor, abogado, no me demande porque no es una historia alterna. No, pero no te preocupes, chiquito, porque nosotros no tenemos el mismo alcance que Netflix. Entonces, créeme que el abogado lo va a ver y va a decir, ¿y este joto y este viejillo qué? Ahí diciendo el chisme. Oye... no, yo conociendo a Luis Miguel, tengo, o sea, pues tú sabes, el domingo comí con él, yo creo, pero ¿sabes qué? Eso es lo que me caga del pinche Luis Miguel, güey, que no te dice nada, no te cuenta, o sea, él nomás habla así como que por encimita del clima, de qué rica la comida, así, pero no te dice las cosas personales.
Marisco, comimos marisco, camarón empanizado, camarón O sea, hay gente bronceado. que comió marisco, pero tú. Yo te digo camarón empanizado y luego uno bronceado, porque ya ves que mi Luismi siempre está muy bronceado. Claro. Oye, ¿y tiene el chilillo bronceado o no? Sí, pues obviamente, pues en la cama de bronceado se pone parejo. Okay. Entonces, no dice nada, pero yo conociendo a Luis Miguel, yo creo que lo que sucedió fue esto, A ver. que entonces la Araceli Arámbula dijo, yo estoy cuidando mi tesorito, ¿me Claro, explico? claro. O sea, a lo mejor ya había sido profanado el tesorito, sin embargo, no se lo entrega a cualquiera, ¿no? Entonces ella dijo, a ver, papacito, sin anillo no hay fundillo, ¿no? Okay. Entonces, pues ya Luis Miguel le dio el anillo, hicieron aquella gran boda espectacular con peinado de maquillaje de Silvia Galván, con el vestido de Mitzi y Mitzi Araña. Y entonces ya Oye, en ¿para la qué tuvo noche, boda, güey? no sé, estoy Según. inventando una historia alterna. Perdóname, ok, Sí, discúlpame. fue muy privada, o sea, Sí. yo Ok, fui, ok. pero por ejemplo, no te dejaban subir historias. Ok. Te ponían el celular en una bolsa de esas que te ponen para entrar a los teatros para que no uses el celular. Bueno, Oye, entonces quiero haz de entender cuenta. que Silvia Galván la peinó y la maquilló, a ver, ¿estamos de acuerdo? Sí, Un sí, vestido de Mitzi y sí. el traje, ¿dónde lo rentó Luis Miguel? Ah, aquí en Men's. En Dantú. Oye, aprovechó el paquete que lo rentan cuatro de tus amigos y el tuyo es gratis. Él aprovechó ese. Ya cuatro amigos rentan el tuxedo y Exacto. ya el del novio ya sale gratis y hasta con pechera y todo. Claro, Oh, y no, no. faja. Sí, y faja, ¿no? Hasta te dejan elegir la tela y todo. Te presta las mancuernillas Nada para más, vestirse. eso sí, el zapatito de charol, ese sí se renta. Hubo que rentarlo también en otra Sí, parte. pero 780 pesos, o sea, Ah, ok. No se ve tan tampoco caro. muy grave. Oye, ¿y Ajá, qué dieron de no. comer en la boda, cachito? Ensalada de pollo con saladitas, Y sopita de codos. fíjate. Pero eso para el menú trasnochador. Ya te entendí, ya te entendí. Hay esos platitos desechables con la cucharita, con la de plástico, pero la chiquita, Sí, cómo no, sí, cómo la que no no. agarras ni un frijol, de esa. Oye, ¿y quién amenizó ahí la boda? ¿Quién fue a ver? DJ Cobra. ¡Eso! Anda cotizado en Claro. el compadre, anda muy cotizado. Claro, y tomó las fotos Lázaro Casas, ya Ok. sabes, así como cualquier 15 años regio, Ya. pero esto fue allá en Cholula, fue la boda. En Cholula. Sí, Ok, sí, sí, sí. ok, No, ok. un pedo, yo tuve que comprar vuelo para Puebla y luego, Sí, entiendo que es un no, desmadre. es un desmadre. Sin Okay. embargo, entonces, ya que llegaron, ahora sí le dijo, oye, pues ya hay anillo. Ajá. On tal fundillo. Claro. Y ella le dijo, yo fui muy clara, sin anillo no hay fundillo. No dije la otra parte de la mujer. ¿Sí me La explico? Bajay. Ajá, entonces le dijo, sin bolsa Gucci no hay Pucci, le dijo. Okay. Entonces a la noche de bodas lo hicieron por atrás. Y entonces, ajá. Entonces, porque ella no se dejó por adelante por lo de la bolsa Gucci. Okay. Entonces, de aquí a que Luis Miguel ahorró el dinero para comprarle una bolsa Gucci, pues pasaron meses, chiquito, que fue lo que duraron de casados. Y cuando le dio la bolsa Gucci y le dio la Pucci, dijo, esto apesta a Sí, Fucci. Y señor. fue cuando se quiso divorciar. Ya te entendí. Entonces, Te voy a decir Araceli por qué. Te voy a Arámbula. decir por qué. Porque Luismi quiso hacer trampa y Ajá. no compró la bolsa Gucci de verdad y fue a la Pulga Río, que es Sí. aquí en Monterrey, que está en Constitución, la gente conoce Ajá. Monterrey, y ahí compró un clon. Un clon 1.1, un clon 1.1, que es clon idéntico. Exacto. Pero, lo que tú no sabes es que cuando fue Luis Miguel a la Pulga, estaba Aldo Show y le dijo, What Ah, father, what father. Y Aldo se lleva mucho con Araceli. Entonces, ándale. él fue el que le avisó que compró la bolsa clon. O sea, Aldo fue el No, fue pedo chismosón. grande. Sí, Aldo fue el pinche chismosón. Aldo. O Ah, sea, un chas. saludo, pero Un pinche saludo, Aldo. pero qué chismoso. Sí.
Y entonces, pues ya, eso fue lo que sucedió y Araceli Arámbula no quiere que nos demos cuenta que ella no es Chavita Lomecán, que ella no usa sus toallitas de Bensal para limpiar Pues el área. ahí está la historia. Ya usted lo escuchó aquí en Oye la Bestia, la historia real, Oficial. oficial y real de lo que pasó, por lo cual Araceli Arámbula no querrá que en la serie de Luis Miguel, segunda temporada, la quieran mencionar. Oye, Cacho, pues realmente una historia pues bastante delicada y te agradezco mucho que la exclusiva la hayas dado aquí en el Oye la Bestia. Claro que sí, Chequito. Seguimos del otro lado del estudio. Gracias, mi Cacho Ya. Cantú, y seguimos. Oye, por cierto, un paréntesis, mandamos un saludo muy grande, y esto ya muy, muy en serio, es una paréntesis muy pequeño, a la familia del señor Alberto Ciurana, que en el medio del espectáculo fue alguien, un impresor importante, que estuvo en Televisa muchos años y luego se fue a TV Azteca, que fue cuando se empezó a notar el movimiento de Ciurana, cuando se trajo a varios talentos, entre ellos a Adal Ramones. Descanse en paz, Alberto Ciurana, desde aquí de Monterrey hasta la Ciudad de México, a toda su familia, un abrazo fraternal de este, pues sí, que estamos con ustedes en esta, pues en este caso complicado, y esto es información. Alberto Ciurana, el último que publicó mi querido Cacho, fue en Twitter, que él tenía los síntomas de COVID y se había vacunado, me parece que 3 días antes, y a los 3 días de que publica esta historia fallece. Entonces, pues sí, nada más no mal informar a la gente que por la vacuna haya fallecido, ¿no? Ah, sí, ay no, qué pendejada eso, ay, de veras, ¿cómo es la gente? Sí. No, 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 amigos, o sea, No se pues yo la la crean. casualidad, ajá, o sea, la vacuna pues se pone en dos ocasiones y como quiera tiene, no sé, un 94% de efectividad, o sea, tampoco es como que ya vacunados ya no te va a dar COVID, te va a dar, pero pues más despacito, me explico, Claro. entonces, todo En bien, mi fin, chiquito. vámonos con tu nota, mi querido Cacho Cantú. ¿Qué Vámonos. traemos de carnita? Mira, Chequito, esta nota primero la voy a dar un resumen súper rápido para toda mi gente en Italia, para que entiendan qué es lo que está pasando y ahorita ya te la damos en español. Gracias. Ripen serai angl'angeli al caffè caldo svegliando te mentre passa distratta la notizia di Ludue y así, me explico, ya. Eso fue ya en italiano. Para toda la gente que nos sigue en Italia, muchas gracias. Un Ahora, por favor, dale en saludito. inglés si eres tan amable para nuestra gente de Estados Unidos e Inglaterra. Claro que sí. House motherfucker. Laura Pausini, Italia. Listo. No, gracias. Entonces, ahora sí ya viene en español con la carnita deshebrada. Venga. Pues resulta y resalta, mi chiquito, que nuestra famosísima y queridísima Laura Pausini, conocidísima por sus canciones como Se fue, se fue. Se fue y en Tararara. cambio no, ay no. Hay Bueno, una muy bonita, famosísima. hay una canción muy bonita que luego no estaba, que la poesía la cantaba muy chingón y luego la dama, la señora Brenda Besares también la cantó y como que, Más complicadita. exacto, como en versión diferente. Como que estorbosita la versión, o sea, como que dices tú, como que sí decías, ay, déjame, me alejo tantito el audífono, O así sea, también como. como le pedimos a la producción, oye, ponle la y tú nomás para que nos afinemos, te falta nada para llegar. Nada para llegar. Nada Un más. pellizquito, pero no de los que se mete tu marido. Niño, 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 niño. Saludo Ay, para Omar Besares, ya. que no se mete Uf. nada. Es un señor que se ejercita bastante, me consta. Bueno, que solía. Claro. ¿Qué Y pasó con Laura Pausini, entonces, Cacho? pues resulta y resalta que nuestra Laura Pausini estaba firmada con una disquera italiana, pues ya que era la que le producía sus canciones y demás. Entonces, pues la Laura Pausini la nominan para un Grammy y le dice la agencia de representación, le dice, oye, pues no te vamos a pagar el viaje, ¿cómo la ves? A los Grammys, no te vamos a pagar el viaje porque ni vas a ganar. Porque la gente de tu edad y por la música que está de moda ahorita, tú no vas a ganar. Entonces, pues no te vamos a pagar el viaje. Y la familia de Laura Pausini le dijo, tú no te preocupes, mijita, nosotros vamos a ir aquí creo que ese fue
Creo que esos Grammys fueron en, ¿cómo se llama aquí? Torreón. Ya, yo pensé que eso era en Los Ángeles, pero no, cambiaron la sede por la pandemia. Sí, pues sí, a Torreón. Y le dijeron, no te preocupes, vamos, y ya, pues si no ganas, pues nos vamos a un viaje a Las Vegas. Ok. Así muy bonito. Y Entonces quiero entender, entonces, cachito, que fueron a Viva Aerobús Italia sí. para que se dé el vuelo más barato. Claro, y porque sabemos que Viva Aerobús es la mejor aerolínea de México. Exactamente. Lo que necesitas para volar. Y Exactamente. entonces, resulta que ella escribió esto, mi chiquito, Venga. porque a que no sabes qué pasó, A ver. la vida, como dice Gloria Trevi, a veces estás arriba y a veces estás abajo, papacito. Entonces, ve lo que escribió mi Laura Pausini. A ver. Tiboglio tanto bene. Sí, empezaba otra vez en italiano. No, es que escribió. Hace 2 años fui nominada a los Grammys Latinos. Llamé a mi disquera y me dijeron, con la edad que tienes y la música que funciona ahora, creemos que no ganarás, así que no vamos a pagar el viaje, relató Laura Pausini. Este mensaje me sorprendió tanto que llegué a las lágrimas. Mis padres me propusieron hacer un viaje familiar a Las Vegas y si no ganaba, al menos me quedaría ese recuerdo. Eventualmente gané y no he vuelto a hablar con mi disquera en Italia. Ahora que gané un globo de oro, le mandaron unas flores y a que no sabes qué hizo mi Laura Pausini. ¿Qué hizo Laurita? ¡Te las regresó! Le dijo, toma tus pinches flores, tú dijiste que yo no iba a ganar nada por mi edad y por mis cosas y cómo la ven hijos de la Refusilini, Filio diputana, sí, sí. filio de putanas, me acabo de ganar un globo de oro, como la béisbol, les dijo así, pero en italiano. Así. Y pues nada, mi chiquito, esa es mi Les hizo nota así y a como que mí Bafanápoli. dijo, pasta pene, les dijo. O sea, váyanse a la verga, les digo. Sí. A la verga blanda, al dente. Así, sí, nada más. Okay. Pero sí, no, y también, no, les dijo algo bien feo, chiquito, les dijo, fettuccini pesto. Así, y yo, O sea, que te apesta el fettuccini. el fettuccini les Oye, cacho, dijo. pues mira, para mí, desde el punto de vista, o sea, que alguien te denigre y luego se quiera reconciliar contigo después de lo que te dijo, me parece muy justo que Laura Pausini haya dicho, es que chingue a su madre, porque ella sigue demostrando que es alguien, o sea, una cantante que comercialmente es muy importante, güey. Y vigente Muy todavía. vigente. O sea, para la edad que tiene. Ay, qué Yo también, terco. no. Es broma. Era Pero un no, Laura chistinquis. Pausini no creo que tenga 50 años, o sí ya, ¿tú crees que tenga? A ¿Lo podemos checar ver. ahí en tu compu? A ver, vamos aquí a revisar a tiempo real. No, no, ojalá, a lo mejor es mi cel. Laura Pausini. ¿Se fue? ¿A dónde se fue Laura Es Pausini? la canción, se llama la canción. Ya. Edad. Ah, pues es la de Laura se fue. Laura no Laura. está, claro. 46 años, mi Es chiquito. una bebé, güey, es una bebecita. Sí, nada más le llevas 12 años. No, no, nomás tres, nomás, no, uno. Uno. Ay, eres de la edad de Laura Pausini. Ella, soy mayor que ella un año. Fíjate, ¿sabes qué voy a hacer, chiquito? Dígame. Te voy a decir algo así como que bien ojete y luego cuando ganes algo te voy a mandar unas flores para que me las regreses y tengas tú también chisme italiano. Exactamente. Va a pasar. Aunque yo soy más así como de que te perdonaría y te dijera, cacho, te equivocaste, pero como quiera eres mi amigo, porque eso que me dijiste me impulsó a ser mejor. ¡Cállate la boca, culebra mentirosa, racista y envidiosa! Oye, Diría aparte, imagínate qué pandejitita. puedo ganar que no he ganado si lo más importante que he ganado es tu amistad, cacho cantante. ¡No! ¿Por qué me quieres matar de amor? Yo quiero seguir vivo. Por favor. Chiquito, what the fuck. Ay, pero bueno, chiquito, hasta aquí mi informe desde el otro lado del mundo, desde París, Italia. Oye, por cierto, traías otra nota que, bueno, cuando normalmente preparamos el programa 2 días antes, para usted, Claro, solamente para ustedes, claro. y nos traemos la misma nota, pero quiero saber tu opinión sobre la nota,
solamente doy la premisa o el encabezado y desarrollas toda la nota. ¿Qué te Ajá. parece? Ahora sí, ya, es que me da risa en los medios de espectáculo, pero ahora sí, Eliezer Gómez, porque le decían Eliezer N cuando estaba Ajá. en la cárcel, por aquella, hicimos esta nota hace tiempo aquí en El Bello y la Bestia, de que Eliezer Gómez, pues fue apresado por violencia femenina o violencia familiar. Entonces, el día de ayer, me parece, o antier, el día de antier, sale a las 8 de la noche, sale al reclusorio sin dar ninguna declaración. Y está la ofendida, la dama Stephanie Valenzuela, sí dio una declaración donde ella dice, pues lo más importante que se hizo justicia y yo dije la verdad. Si quieres tú, por favor, desarrollar la Ah, nota, con mucho gusto, te cedo la ok. palabra, mi querido Cacho Cantú. Más que nada, traíamos casi la misma nota, pero más bien el mismo tema, Chequito. Venga. Porque entonces, tras darse a conocer, que Eleazar Gómez, ay, yo, tras dar a conocer, ¿no? De que súper leyendo aquí la TV Nota, pero obtuvo su libertad condicional Eleazar Gómez por 3 años. Por agredir a la cantante Tefi Valenzuela. Más aún sin, en cambio, a través de sus redes sociales, Elisa Vicedo, que la podemos conocer por películas como Patricia, Pasión Escondida, Okay. Malos Hábitos, Claro. Patricia, Secretos de una. Como que hizo varias de Patricia, ¿eh? Okay. Y Osculum Mortis, que esa es Esa información aquí suena como verídica. película porno, güey. Pues fíjate que no trae la portada. Todas, o Okay. sea, todas las de Patricia vienen así con su portada y la de Osculum Mortis no tiene portada. Okay. Viene sin imagen. Entonces yo creo que sí se trata como de ahí un Osculum muerto. Ahora, Y supone que la palabra no sea ósculum. Ósculo es un beso, ajá. pero ósculum Sí. no sé si es como lo mismo. Es Pero un en fin, beso en el culo. pero Ajá. Elisa, ¿cómo se llama la dama? ¿Elisa qué? Elisa Vicedo. ¿Ella qué onda con esa Ella mujer? sufrió víctima de parte de Eduardo Carvajal, que es otra persona y alzó la voz, ¿no? Sin embargo, esto es lo que comenta Elisa Vicedo. Dice, quiero decir que me parece una mentada de madre lo que está pasando con Tefi Valenzuela y con Jan. No puedo creer que alguien haya abusado tanto físicamente de las mujeres tenga libertad. Demuestra que el país todavía no está listo. Y entonces, ya entre lágrimas, Vicedo reiteró su apoyo a todas las mujeres que han vivido en esta situación. O sea, haz de cuenta que lo que pasó es que Eleazar Gómez agredió físicamente a Tefi, que es la cantante esta venezolana, y ella fue a las autoridades correspondientes a decirles, este hijo de su puta madre me hizo esto, mira, mira, aquí tengo. Y las autoridades dijeron, pues bueno, vamos a investigar. Total, Eleazar Gómez creo que sale del país, sin embargo, lo apresan, lo arrestan, sin embargo, le estaban dando, ya dije muchas veces, sin embargo, y como que ya me creo yo María Julia Lafuente, Por como que estoy favor, dando yo la por noticia, favor. compañero, ¡Yahoo Más mío! sin en cambio, podemos cambiarla como más sin en cambio. Más aún sin en cambio, Dios mediante, pues ya lo apresaron, sin embargo, lo estaban tratando todavía de inocente, entonces. Pues estaba como, pues no dentro de la cárcel como tal, o sea, estaba apresado, pero como que en la parte nice O sea, del hospital, no de estaba la en cárcel. población como tal. No, o sea, haz de cuenta que la cárcel es Escobedo y él estaba en el San Pedro de la cárcel, o Okay. sea, como que viviendo bien. Sí. Y entonces, pues nada, pues ya después de tanta investigación, resulta, mi chiquito, que esto tú no lo sabes. A ver. Y esto tú ahí en casita, Rogelio y Mairani, ¿cómo están? Ustedes tampoco lo saben, que Eleazar declaró que sí, efectivamente, agredió a Tefi Valenzuela. Entonces, gracias a esa declaración, le dieron los 3 años de libertad condicional. O sea, le dijeron, ay, por decir la verdad, te vamos a dar un premio, bebé. Y es como, güey, obviamente, por eso esta Elisa Vicedo, dices, una mentada de madre, como un güey que ha abusado de varias mujeres físicamente,
hayan puesto libertad condicional. Es como, aquí es donde vemos el privilegio, mi chiquito, y obviamente de los tratos a las personas famosas, porque también recordemos que en Estados Unidos, a pesar de que las leyes sean distintas, pues también el 69, el Kitashi o no sé cómo chingados se llama ese, después de varias cosas de abuso, pues lograron su libertad. Entonces, pues sí, al parecer, chiquito, no solo en este país, se trata mejor a las personas que tienen un privilegio, sobre todo como de fama, Ahora ¿no? mira, aquí Entonces. quiero entender algo. Vamos a suponer, porque yo no estuve ahí, no me consta, es una opinión personal y me pueden decir si estoy en lo correcto o no. Tengo entendido, mi querido Cacho, y para nuestro teleauditorio, ay, hijo de su madre, tengo YouTube entendido que editorial. esto fue un arreglo entre ambas partes. Es decir, el abogado de Eliezer Gómez se pone de acuerdo con el abogado de la ahora afectada y con el juez, si te declaras culpable, te damos 3 años de libertad condicional, pero creo que aparte, o sea, ella tiene que estar de acuerdo o la parte afectada de acuerdo, porque creo que incluso hubo un arreglo económico. Es decir, o sea, haz de cuenta, dice el abogado de Eliezer Gómez, oye, ¿qué te parece si este güey se va a declarar culpable? Te va a dar una onda económica, pero si tú tengas el perdón, y ella dijo que sí. Y el juez simplemente fue como o sea, la única condición que le puso el juez, ¿ya estamos de acuerdo todos? Ok, entonces, tú, Eliezer, vas a ir a terapia, cada 3 meses vas a tener que venir a firmar, y aparte vas a dar una disculpa pública, en la cual todas las partes estuvieron de acuerdo. No sé, como tú lo comentes, si sea privilegios entre las altas esferas, puede ser. Pero sí quiero entender que ella estuvo de acuerdo en eso también. Pues sí, digo también qué horrible, ¿no? O sea, qué horrible que tengas que estar de acuerdo de que sufriste violencia física y que tu agresor va a estar fuera de la cárcel. Entiendo que la cárcel es un castigo bastante fuerte, pero pues tu castigo está del tamaño de lo que hiciste. De ¿Me acuerdo contigo. explico? Aquí la cuestión es Entonces. que a lo mejor en el caso tuyo, tú dices, Cacho, ¿sabes qué, güey? A mí me agrediste, no me hace falta el dinero y tienes que cumplir un castigo dentro de la cárcel. Y a lo mejor dice la dama, en este caso la señorita Valenzuela, dice, ok, ¿sabes qué? Delfín. Me va a tocar una lana de esto, te tengo el perdón. Puede ser. Pues sí, mi chiquito, pero entonces dices tú, pues mejor agarró la lana, porque entonces, dentro del mismo privilegio y de las esferas y de la chingada, hay violencia por personas que están fuera de la cárcel, hay amenazas, hay crítica, hay etc. Entonces, a lo mejor, qué ojete que tu decisión tenga que ser tomada en base a esas cosas, ¿me explico? Es como, güey, o sea, si estuvo bien ojete lo que hizo, y aparte que no fue la única que fue agredido por él. Incluso, o sea, pues cuando él andaba con Dana Paola, se filtraron unos videos donde él le habla muy, muy mal a Dana Paola. Entonces, la verdad que Dana Paola no ha declarado que haya sufrido violencia por parte de él. Sin embargo, pues sí ha declarado que pues, no fue una relación como que muy buena. Entonces, eso es lo que voy. O sea, pues sí, qué bueno que va a ir a terapia y todo, pero pues ya tenemos un registro histórico de que al güey le mama golpear mujeres o Ahora, agredirlas. también hablando un poquito a favor de las leyes, es condicional, güey. O sea, es decir, si él comete otra, o sea, con el hecho de Felonía. otra felonía, va directo al botellón. Entonces, de entrada, ahorita quién le va a entrar, o sea, qué dama le va a entrar a este cuate, porque ya tenemos el antecedente de que le gusta levantar la mano. ¿Va? Pues a lo mejor yo creo que es una pelea con él mismo, mi chiquito. Yo creo que ha de ser prima hermana, así como una. Y porque también se da mucho eso, chiquito. Por ejemplo, desgraciadamente en la comunidad trans, hay muchas personas que se ligan a mujeres y van a su habitación y pues hacen la fechoría. Y al final, por esta homofobia tan grande o transfobia que sienten por una repulsión a ellos mismos,
Desgraciadamente, muchas personas de la comunidad trans son encontradas muertas en habitaciones de hoteles después de haber sido, pues, abusadas sexualmente, o a lo mejor sí era consensuado, sin embargo, pues terminaban muertas. Entonces también, por esto que digo, también podría pensar que a lo mejor él tiene un enojo reprimido, de su sexualidad. Obviamente no me consta que sea homosexual. Sin embargo, pues en la canción de Danna Paola se da a entender la de sodio. O sea, la lógica tuya es, como golpea viejas, es homosexual. Sí, chiquito, o sea, como que no puedo con mi homofobia, o Ya. sea, vaya, o con mi homofobia hacia mí mismo. Okay. Entonces, yo descargo mis impulsos sobre las parejas que me toca tener, porque evidentemente no es la pareja que yo quiero tener. Okay. Entonces, ajá, o sea, es que realmente, como que las personas que tienen como una repulsión o a ellos mismos o en general homofobia, pues sí, sí suelen tener actitudes. Hay algo que se llama el TOC homosexual, trastorno obsesivo-compulsivo homosexual, que es que hay heterosexuales que alguna vez tienen un pensamiento intruso de que, ay, ¿qué tal si soy gay? Y entonces empiezan a clavar tanto en eso que empiezan a modificar sus conductas y empiezan a mostrarse mucho más varoniles, tipo actuando. No limitan el acercamiento a sus amigos varones y todo esto. Pero resulta que 1 de cada 10 personas que tienen TOC homosexual o que han tenido este tipo de pensamientos, solamente uno sí es gay, Okay. ¿sabes? O sea, entonces les da un miedo irracional que empiezan a querer mostrarse más machos y más masculinos, y ahí entra golpear a alguien, o ahí entra este Oye, tipo qué de tema, ya cosas. hablando bien en serio, mi querido Cacho, estaría padre un día porque creo, por lo que hemos platicado tú y yo fuera del aire y hoy que me lo demuestras, son temas bien importantes que creo que los que somos ignorantes debemos de saber, güey, para entender mucho más a la comunidad, para entender mucho más los comportamientos, ¿no? Y Sí. en base al entender los comportamientos podemos hasta justificar, ¿no? Sí, yo creo que estaría padre, chiquito, que hagamos un programa especial donde tengamos como que preguntas muy específicas Va, sobre la comunidad jalo. y que podamos invitar a alguien que De una sea, pues que vez, sepa aún más de que una vez te yo. comprometo, me comprometo, le ponemos fecha, mi querido Cacho, y me encantaría Sí. un programa especial dedicado a la LGBTIQ, LGBTTIQ, estoy bien, ¿verdad? Sí, perfectísimo. Entonces, sí, pues de una vez, ¿qué te parece? Tú pon la fecha y nos acomodamos, que no sea Sí. el próximo jueves, porque cumplo años. ¡Ay, bebecita! Y el próximo jueves me voy a la Ciudad de México de visita, no te apures, todavía Ok. no me voy, todavía no me voy. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Felicidades! Oye, Gracias. pero sí, voy a ir buscando a alguien que sepa aún más que yo, porque pues yo también soy ignorante y yo también quiero aprender, y yo creo que es súper respetable que todos estemos teniendo nuestro proceso. Sin embargo, lo importante es que estamos siendo empáticos y queremos entender y queremos aprender. Y en este Entonces, caso, en eso. lo particular, yo quiero informar y me quiero informar, porque sí es mucho desmadre, platicamos, pero sí, un programa especial dedicado a la Sí. comunidad, propone el día, igual si tienes a alguien mucho más, con más experiencia en el tema que tú, lo invitamos sin ningún problema. Claro, ¿Te parece? sí, jalo. Excelente. ¿Qué más traemos, mi querido Cacho Cantú? La última nota del día. Pues ya, yo tenía dos, que era la de Laura Pausini y la de Eleazar, que Ok. la complementamos. Sí, yo tenía una, nada más creo que estoy poquito desfasado de tiempo porque me parece que fue la semana pasada. Si no, por Ok. favor, la gente que sabe, corríjanos en los comentarios. Resulta ser que hubo un programa donde está esta. Ah, es cierto, perdón, perdón. Ya me Ah, acordé, gracias a ya, la sé. producción. Gracias, base. Oye, mandamos un saludo porque se está haciendo, es un gran amigo de nosotros. El señor Teo González, que es así adorado, es un tipazo, es una gran persona, es de los mejores comediantes que yo he visto, pero es mejor persona que comediante, o sea, es un chingón en toda la extensión. Y resulta ser que está haciéndose viral un meme que lo vamos a poner en postproducción porque se parece muchísimo a Tao Pai Pai. ¿Ahí lo tienes?
Sí, ya lo vi, está. Entonces queremos mandar una felicitación al que hizo el meme, que es el youtuber Niño Güero. Felicidades, porque sí, o sea, está muy padre, porque Teo se presta chingón a la burla. Y no es burla, o sea, Sí. es un homenaje a, es como unir a Teo González, que es un artistazo, junto con la gente de Dragon Ball. Entonces, sí, chéquenlo. Ahorita, como quiera, vamos a ponerlo en la captura aquí en la miniatura del YouTube para que vean, porque sí está muy padre ese meme que acaban de. Se está haciendo viral. Se está haciendo viral y pues obviamente Chequito aprovechar para mandar un saludo a Goku y a Vegeta, que son gran amigos de Teo González también. Creo que ahí tuvieron alguna pelea, pero fue cosa poca, fue cosa de unos 6, 8 capítulos, o sea, Nada más. tampoco, sí, ya luego se arregló. Perfectamente. Mandamos saludos a Teo González, a Goku y A también a Goku. Niño Güero, que fue el youtuber que hizo Sí. este meme. Mi querido Cacho, te mando un abrazo, un beso en las trompas y sabes que te quiero mucho, carnal. Y por Yo favor, también. danos tus redes sociales y todos tus proyectos, por favor, de una vez, que salgan de ese ronco pecho. Que salgan de mi ronco pecho, bebecines. Ya sabes que me puedes seguir como Cacho Cantú en todos lados, Cachoctu. Y obviamente me puedes ver aquí en El Bello y la Bestia. Y no te olvides de revisar los capítulos de Qué Buen Chiste en mi canal de YouTube, que próximamente ya se estará grabando la segunda temporada, mejor producida y con otros comediantes, porque ya va a ser en la Ciudad de México. Cacho, te mando un Entonces, abrazo, cuídate mucho y te veo igualmente. la próxima semana aquí en El Bello y La Bestia HD. hasta luego, cuídense. Bye bye. ¡Wow! ¡Rar!